There's a place where people never believed impossible was a word. A place where the rivers wanted to be an ocean, and the ocean grew weary of its solitude and joined the waterfall, the mountain, the snow peaks, and even another ocean. A place where the past lives harmoniously with the future, and the word infinity is written on the colors of the beach, the mountains, the jungle, and the sky. A place that challenges the imagination every single day. A place called Colombia. No one can imagine what Colombia is like. The sea really has seven colors. Where the angels go on vacation. The beauty, the variety of animals, the energy of the river, the jungle. The adventure of my life. A walled city open to the world. Without knowing, you fall in love. You feel close to the sky. In fact, you are in the subsidiary of heaven and the salsa's capital. A paradise where whales come for vacation. It's magical and full of colors and contrasts. A place that surprises you every day in a different way. The city that blooms and never goes out of fashion. The city of the everlasting spring. A country full with history and culture. Where you arrive one day, and when you leave, you know you must return. A country of people who welcome you with open arms and a cup of coffee on the table. Catches the passion of the Colombian people. The people you always want to have close by. The most beautiful people in the world. You feel alive, and you realize that Colombia is not what you thought it was. A place where you will be surprised every day in a different way. Where reality can be magical, and where happiness is just around the corner. Colombia. 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 The only risk is wanting to stay. Estaba estudiando biología en Holanda y allá un colombiano me dijo, ¿por qué no vas a Colombia? Pero yo no sabía nada de este país. Vine al Amazonas y me di cuenta de que lo que uno aprende en biología realmente no alcanza a describir la belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva, árboles que no caben en la imaginación. Uno cree que viene a ver gente con plumas, pero cuando llega se da cuenta que realmente tiene mil cosas más maravillosas que eso. Aquí no vale la pena venir de afán. Con un poquito más tiempo descubres que ya no te dan ganas de estar en otro lugar. Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. En São Paulo yo conocí a un colombiano con lo que me casé. Y cuando decidimos venir a Colombia, no sabía qué esperar. Pero cuando llegué a Bogotá y la vi toda arregladita, toda bonita, me enamoré. Bogotá en una sola palabra no se puede describir. Bogotá son muchas cosas, son callecitas coloniales, construcciones monumentales, todo tipo de rumba, de restaurantes, shoppings enormes, pueblitos chiquitos y hermosos. Es una ciudad donde siempre hay planes distintos y muchas cosas nuevas por hacer. Una ciudad que sorprende y que tiene muchas personas distintas, pero con algo en común, la amabilidad con la que te reciben. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fue en 1968. Vine a hacer una película y conocí a los dos grandes amores de mi vida, Jacqueline, mi esposa, y Cartagena, mi ciudad. Y con ambas vivo todavía. Es que le pasa a todos. La ciudad amurallada es misteriosa, mágica, fantasmagórica, llena de historia y de historias que se escriben todos los días. Ay, los colombianos, su cortesía, su alegría, sus mujeres. Si me preguntas por qué me quedé, porque aquí vivo como en una película. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. ¿Y por qué llegué acá? Siguiendo mi corazón tras un colombiano. Hace 7 años llegué por primera vez a Colombia y hace 3 años estoy radicada en Medellín. Tengo un hijo colombo-argentino y estoy feliz de estar viviendo en esta ciudad tan, tan bonita. Mira, esta ciudad me abrió las puertas increíblemente. Acá está el futuro de la moda, es obvio. Es una ciudad que crece, que florece, que cada día está más hermosa. Una ciudad llena de gente alegre, colombianos que aman su tierra y que hacen todo para que nos enamoremos de ella.
Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Dormí en un hotel enfrente a la playa y el día después era como si siguiera soñando. Encontré Johnny Key enfrente, separado del hotel por este mar de siete colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Yo venía viajando por África y Sudamérica y hace casi 3 años llegué aquí y nunca me fui. Santa Marta tiene algo que la gente que viene en un plan de 3 días se quedan por semanas. Es la felicidad. Uno encuentra aquí los mejores lugares del mundo para bucear. El Parque Tayrona es alucinante. La Sierra Nevada, toda esa naturaleza. Playas que suben hasta los nevados. Y la gente, gente que sabe cómo tratar a los turistas. Gente buena, gente amable. En una palabra, colombianos. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Hace 8 años salí buscando aventura por Asia, Europa y Sudamérica. Y cuando llegué a Colombia, descubrí algo muy distinto. Una tranquilidad llena de misterios pequeños. Siempre un paisaje, una cascada, un río y un pueblo bonito. Y siempre una aventura nueva y fantástico. En otras partes, un turista más. Pero aquí todos los colombianos quieren hablarte, mostrarte este país que aman con pasión. Y esta aventura en la que llevo 3 años, llamada Santander, la aventura de mi vida. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. Recorrimos el mundo buscando un lugar para poner una agencia de viajes. Y hace un año mi socio me dijo, no te imaginas cómo es Colombia. Vine y me di cuenta que el Triángulo de Café va más allá de la imaginación. Un lugar que lo tiene todo. Del verde de las montañas al blanco de los nevados, donde se puede descansar, vivir aventura, donde se conoce una cultura diferente, la cultura del café. Donde todos los colombianos te reciben con brazos abiertos y un taza del mejor café del mundo. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. Mi esposo es colombiano y cuando mi hijo nació, vinimos para que él conociera de dónde viene. Ahora somos 2 los que estamos aprendiendo, aprendiendo paso a paso que las noches tienen su propio ritmo, la salsa. Aprendiendo que el cielo tiene una sucursal, una donde cada lugar es un milagro y donde es fácil creer en ellos. Una donde es fácil ser feliz. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. We'll be right back.
Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Hoy, los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Hoy, los colombianos podemos decir que logramos triplicar la inversión extranjera en el país en solo 10 años. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Hoy Colombia puede mostrar orgullosa los hechos que han cambiado su historia y la han transformado en una nación más productiva e innovadora, donde se reconocen todos los recursos humanos y naturales como parte de su patrimonio. Gracias al trabajo de su gente y al reconocimiento del esfuerzo que nos motiva a mejorar, el país se ha integrado al mundo, logrando un crecimiento sin precedentes, superando todos sus registros históricos, ampliando su capacidad productiva, impulsándolo a ser uno de los principales referentes económicos de América Latina. Afirmamos nuestra identidad en todas nuestras fiestas, ferias y carnavales, que son la muestra de nuestra alegría y nuestra pasión. Y con esa misma pasión, hemos logrado que nuestra cultura trascienda las fronteras, donde con orgullo presentamos lo más preciado de nuestro talento, un talento único que se expresa a través de las artes, la literatura, los deportes, la ciencia y el emprendimiento. La madurez de nuestro cambio se observa en la responsabilidad asumida con el planeta. El país es consciente de que nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales y energéticos son parte del legado que esta generación le dejará al mundo. Por todo esto, la respuesta es Colombia. Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes. La localización del país determina su gran variedad de ecosistemas. Colombia está conformada por 7 pisos térmicos que pasan desde una vasta región andina con alturas que alcanzan los 6.000 metros, pasando por la zona cafetera, donde se produce el café más suave del mundo, hasta densas selvas en la Amazonía y la Orinoquía, extensas costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y amplias llanuras en el oriente del país. Colombia son sus valles, páramos, playas de aguas tibias, cuevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. ¿Cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. Y de orquídeas, y de palmas, y de pájaros exóticos, y de ranas, Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado, donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año? Sí. Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio Nobel de Literatura, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural, empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones,
con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel, con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guabina, la salsa o el joropo, que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año. Con una economía que crece por encima del promedio de la región, con 48 millones de habitantes decididos a llevar cada vez más adelante el país, Colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios. Es una nación fuerte y constante, y a la vez hospitalaria y alegre. Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo, en las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. Aquí se sonríe como si la alegría también se exportara. Aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber. Aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de progreso. En nombre de mi país, te invito a que lo conozcas, lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de Colombia.